impacta de manera muy importante la derrama económica del lugar. El siguiente producto es un producto que innova. A la industria sin chimeneas como una forma de mejorar y elevar la calidad de vida. Con respeto y admiración, me atrevo a decir que este tianguis turístico. En Acapulco se realizó la primera edición del certamen. No me resta sino felicitar a nombre del comité organizador del jurado. En la categoría de turismo social para adultos mayores y personas con alguna discapacidad, Agua Hedionda Inclusión y Salud es el ganador del reconocimiento a la diversificación del producto turístico 2017. Invitamos al licenciado Juan Carlos Pascual Abad, director general de Balneario Agua Hedionda. Nuevamente, Morelos se hace presente. De romance, LGBT, premio de lujo, turismo social y desarrollo de actividades en espacios públicos. En Sinaloa, tengamos un número aún mayor de participaciones para beneficio de sus destinos turísticos. Porque es un producto de Morelos y ahorita podemos sentar el precedente de que todos los productos que sean reconocidos, si se encuentra presente el secretario o la secretaria de turismo, les agradecemos, por ahí veo algunos de ellos, que nos hagan el favor de pasar junto con los galardonados para recibirlo. Adelante, José Luis. José Luis, ¿no? De las frases. Y son esas frases las que en algún momento nos tocan el corazón, nos dejan marcados y se vuelven el reflejo de nuestras experiencias. En discusión colegiada de las propuestas, el jurado calificador emitió su fallo, notificándolo a los interesados y publicando el resultado en el sitio web de la SECTUR y el Consejo de. ¿Ya todos tomaron la foto? ¿Ya? Ya. No, 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 no. Para tomarla con la principal. Ya. ¿Ya?